Vamos a iniciar haciéndonos una pregunta si los sistemas silvopastoriles, que son sistemas integrados por árboles y pastos que permiten, digamos, criar ganado, pueden constituirse en un sistema sostenible, digamos, en nuestra región. Entonces vamos a enfocar algunos aspectos teóricos y algunos resultados que hemos tenido en distintos ecosistemas de la región. ¿En qué zonas han realizado ustedes esos estudios? Nosotros contamos con dos centros experimentales, uno en la región central, digamos, Argentina, que es la llanura ondulada, y otro centro experimental en el ambiente serrano. Y en esos dos ambientes contrastantes tenemos resultados que hemos estado estudiando esos sistemas por más de 20 años. Incluso en uno de ellos hemos desarrollado tesis de maestría y tesis de doctorado. Y hoy día estamos ingresando en el estudio de algunos sistemas boscosos que tienen la posibilidad de hacer sistemas ganaderos como una prevención, por ejemplo, al control de incendio en ambientes que son, digamos, normales que esos eventos ocurren. Y una estrategia es que el ganado pueda disminuir la biomasa que genera esos incendios a nivel regional. Y justamente, ¿qué características tienen que tener estos sistemas para que sean sostenibles, para que puedan utilizarse de esta manera? Y en principio son sistemas que deben ordenarse a largo plazo, porque el componente forestal requiere, digamos, de un tiempo relativamente prolongado para poder, digamos, alcanzar su ciclo de rotación. Entonces, y el otro aspecto es considerar las interrelaciones que hay entre los componentes, entre la leñosa y la herbácea, la leñosa y los animales, la leñosa del suelo, incluso la dinámica que tiene el ganado en relación a los pastizales. Todos esos elementos deben conjugarse para poder establecer un sistema, digamos, sostenible, que pueda producir los recursos, los bienes o los servicios que uno se plantea, digamos, en forma relativamente normal y homogénea en el tiempo.